Bonjour. Bonjour Annie, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue a la clase. Bonjour Diego, ¿cómo ça va? Ça va bien. Excelente. Bonjour Sofía, ¿cómo ça va? Está bien, mister. Excelente, excelente, d'accord. Okay. Bon, les enfants, bienvenue encore une fois à une classe de français. J'espère que Bonjour, vous... Bonjour, Bonjour, Héctor. mister. Bonjour, Adrián Palacios. ¿Cómo ça va? Ça va bien. D'accord. ¿Vous avez Ça va bien bien, passé? mister. Ça va bien, merci. J'espère que vous ayez passé un bon week-end. D'accord. Que Yes. vous ayez de Oui. l'énergie. Excelente. Espero que hayan recuperado energías para esta semana que nos espera de clase. D'accord. Ya que la siguiente es un semestre La de siguiente es de vacaciones, relajación. fue de relajación, la creo es de Ah, cierto, por relajación. Semana Santa, ¿verdad? Fue exactamente, así que nos vamos a despertar a las 12 del mediodía, a ver videos, jugar en las Buenos días, mister. consolas, pero eso solo va a ser un día, el resto va a ser estudiar. Es del que No, mister, ¿de qué habla, mentira, mister? mentira, No, mentira. mister, no. ¿De qué habla, Wey. mister? De la Semana Santa, David, ¿de acuerdo? ¿Qué es que vos allez faire? Estaba ¿Qué van a bromeando. hacer? Pues jugar como toda la vida. Ah, de acuerdo. No Yo sé, les no, no sé, no sé cómo. decía a David que van a despertarse tarde, dormir tarde, Pues pucha. jugar, ver tele, pero eso solo va a ser el domingo, ya el lunes a hacer tareas toda la semana. No, mister. De acuerdo. Ok. No, Bon, je vais passer la liste d'assistance, d'accord? Vamos a ver, Sofía, tu es là. Brianna, n'est pas là, d'accord? Annie, n'est pas là. mister, hoy no voy a Annie dejar, Elvire, oui. no voy a dejar tarea. Um, No, eso no, obvio, no, hoy no, pero el viernes no, sí. no. Ve el El jueves, por ejemplo. jueves sí, el jueves hay un trabajo en clase, d'accord? No es que no Ok. sabía. Voilà. Annie Elvire, tu es là. David, tu es là. Nisi, no. Nisi n'est pas là. Mister, vamos a Vi. guardar botones. No. No, no creo. Prometió la semana Menos. pasada, mister. Yo lo prometí. No me Sí. acuerdo si lo Sí, prometí. mister, usted lo Yo le prometió. pregunté justamente hoy, el lunes de la semana pasada, y me Ok. dio hasta la siguiente. En serio. En serio dije eso. Sí, Bueno, mister. vamos. Déjeme pasar lista y le voy a Dígame decir qué tres voy a caras hacer, muy serias, doctor. mister, para lo que. D'accord, vamos a ver. Diana Luna. No veo a Diana Luna, d'accord. Zoe. No, Nepalá. Zoe. No. Ok. Ashley. Ashley. Je pense que Ashley, elle est là, mais elle ne me répond pas. Ok. Mister. Ah, oui. Oui, mister. Ah, oui, d'accord. Hein, tu es là. Alondra, non, n'est pas Saori. Saori, tu es là? Non. Josué, oui. D'accord. Diego Adrián, tu es là. Jimena. Jimena, Nepalá, Héctor, oui, Andrea Sofía, Bonjour, oui, bonjour, profesor. bonjour, bonjour Annie, d'accord, Pedro ya. d'accord, ok, vamos a ver quién más, Diego Rodríguez, oui, tu es là. César, tu es là. Máximo. No, Máximo n'est pas là. Santiago. Santiago n'est pas là. Dylan. Oui. Ángela. Héctor, oui, mister. Ah, oui, je sais. Ángela. Ángela. Ah, oui, tu es là, Ángela. Voilà. Ok, parece que ya se conectó Diana Luna, Zahori. Y lo voy a poner por aquí, Diana Luna, Saori y Zoe también se está conectando. Jimena Pavón.
No, creo que no está. Bien, me hace falta Briana. Ah, no, Briana sí ya está ahí. Y aquí está también Annie, Annie Marisa. Voilà. Pedro Jack. Ok, d'accord. Bueno, vamos a guardar aquí la lista de asistencia. Solo me falta Máximo Santiago. Listo, chicos. Bueno, miren, tenemos que avanzar en algo, ¿de acuerdo? Dylan dice que no quiere jugar en un Kahoot, ¿de acuerdo? Pero yo digo que avancemos un poquito porque pues tenemos que avanzar en la tarea de, en el tema de esta semana. Ah, cierto. Yo les, Perdón. vamos a ver algo rápido, ¿de acuerdo? Y después los últimos 10 minutos hacemos un Kahoot, ¿de acuerdo? Para no dejarlos con eso, ¿de acuerdo? Ok, bien, vamos a ver, le voy a compartir pantalla, vamos a trabajar un poco rapidín, rapidín, ¿de acuerdo? Aquí está lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿de acuerdo? Ok, la date d'aujourd'hui, la fecha de hoy, la voy a poner aquí donde dice unité 0, voilà. Aujourd'hui, c'est le lundi. 4 avril 2022. Voilà. Ok. Este tema ya lo habíamos visto en el parcial anterior, pero esta vez lo vamos a ver en una situación un poco diferente. ¿D'accord? Como por ejemplo, una orden o un consejo. ¿D'accord? Ok. Observé la foto. ¿Qué creen que sea el diálogo o cuál creen que sea el diálogo de esta foto? Están en clase, la misma. Ajá, y son en clase. ¿Qué creen que les está diciendo la maestra a ellos? Silencio, que están todos. Per silón. Guarden silencio. Ajá. ¿Eso es un consejo o es una Parece el orden? loro, mister A una orden, Una ¿de orden. acuerdo? Las maestras y maestros utilizan mucho el imperativo. ¿De acuerdo? La imperativa es una manera de dar una orden o un consejo. Cuando un maestro dice, copié el texto, ¿qué creen que les está dando? Una orden. Una Una orden. orden. Copié el texto. Si le dicen, travaillé dans le cahier d'activité o travaillé dans l'exercice. Una orden. Una orden. Si le dicen, mettez debout. Ajá, Ah, levántese, una orden. orden. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Una orden, gente. Una Una orden que orden, se. sentarse, correcto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a avanzar copiando cómo son las órdenes en el imperativo. Es fácil. Copiemos solamente estos tres ejemplos, ¿de acuerdo? Écouté, travaillé y mangé. Les voy a ir explicando mientras ustedes están copiando. Écoute. Es una orden, pero solamente para una persona, cuando alguien se lo va a decir a una persona. Si yo estoy hablando, por ejemplo, con, vaya, con David, y yo le digo, David, fait attention. ¿Qué le estoy diciendo? Ponga atención. Ponga Ponga atención, atención, David. David. Es solamente ficticio, David. No es que sea en realidad. Es... Entonces, cuando yo escribo écoute, travail, mange, si lo escribo sin pronombre personal y con una E al final, se lo estoy diciendo a alguien, a una persona. Pero si yo digo écoutons, travaillons ou mangeons, digamos esta situación. Imagínense que todo el grupo, incluyéndome, estamos en una carrera y yo les digo a todos, corramos con energía. Ah, ¿A bueno. quién se lo estoy diciendo? A todos. A A todos, todos. incluyéndome A mí, a porque dice mí, corramos. Si no corramos, sería entonces, corramos. ajá. Si yo soy un alumno más de la clase y el profesor está hablando y yo los animo a ustedes a, chicos, écoutons le profesor.
¿A quién va dirigido ese consejo? Nosotros. Nosotros. Incluyéndome a mí. Entonces, si Couton, Travaillon y Manjón va dirigido a un grupo en donde la persona que habla también va incluida, ¿de acuerdo? Pero si ahora yo digo, écouté, travaillé y mangé, solamente se lo digo a quién. Nosotros. A ustedes, ¿ok? Y yo no me incluyo, ¿de acuerdo? Yo no me incluyo. Entonces, hay tres maneras de dar un consejo para una persona, para un grupo en donde me incluyo y para un grupo en donde yo me excluyo, o sea que vous, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a copiar este... Santiago, ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a copiar este corchete en donde explica... ¿Qué es el imperativo? El imperativo es una manera de dar una orden, ¿de acuerdo? De una orden. Para una persona, écoute. Para un grupo en que me incluyo, écoutons. Y para dirigirme solamente a un grupo, sin incluirme, ¿de acuerdo? Écoutez, ¿de acuerdo? Aquí está la explicación. On utilise l'imperatif pour donner des ordres ou des conseils. No hay pronombre personal. Ahí no se utiliza tu, no se utiliza nous, no se utiliza vous. Pero se conjugan con estos tres pronombres, aunque no se utilicen, ¿de acuerdo? Copien, por favor, todo lo que está en el corchete rojo, ¿de acuerdo? Mientras ustedes están copiando, vamos a escuchar el exercice número 2 y van a identificar a quién le están diciendo esa orden, ¿de acuerdo? Ok, observen el dibujo. La maestra da algunas órdenes, otros niños están hablando, entonces vamos a identificar quién está hablando. Ok, 1, 2, 3. Séance 2. 2. Écoute. Qui parle? Qui parle? A. Regarde. 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 A todos, todos. No, a uno, a uno. Regardo. ¿Quién está hablando allí? ¡Oh, regardo! Pero yo sé que la maestra está así, pero miren lo que estoy haciendo yo. ¡Regardo! ¿A quién estará hablando? A Ricardo. A Ricardo. A Ricardo. No sé. Pero hay un alumno que esté en la misma posición en la que estoy yo. ¡Ricardo! ¡Ah, sí, un niño azul! ¡Voilà! ¡Correcto! Este niño de aquí es el que está hablando. ¡Ah, Ricardo! Uy, vamos a ver la siguiente frase. B. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Por favor, escuchen a todos. Ajá, ¿quién está hablando? ¿Quién la parla? Maestra. La profesora, güey, la profesora. La madame. Hola, madame. Sí, madame. Güey, ok. C, la siguiente. C. Donne-moi ton stylo, s'il te plaît. Donne-moi ton stylo, s'il te plaît. El niño de rojo, la niña de rojo. La niña de rojo, correcto. ¿Qué le está diciendo al otro niño chinito? Que le dé un lápiz. Que le dé un lápiz. Donne-moi, ay, qué mal educada. Le dijo, dame lápiz. ¿Cómo se pide con cortesía? Que me den el lápiz. Presta, sí, préstame un lápiz, por favor. Se le tiene que decir, pouvez-vous me prêter un stylo, s'il vous plaît? Y ella le dice, donne-moi el stylo, dame el lápiz. No, mister, quiero leer el lápiz. Ajá, yo tampoco se lo doy. Así, no, y yo le voy a decir, no. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a escribir con el dedo. No, voilà. No le voy a decir así, no le voy a decir así. ¿Okay? Voilà. Ok. Vamos a ver la siguiente que habla. Écoute. D. Clara, réveille-toi, s'il te plaît. Clara, réveille-toi, s'il te plaît. Un sacapuntas. No, no, Clara. Que no, Clara, despiértate, por favor. Clara, réveille-toi. La niña de rosado. Rosado. Bueno, si yo... En mis tiempos hubiera hecho esto, me hubieran despertado jalándome los cabellos de aquí, ¿ves? César, despiértate. Y yo, sí, ya estoy despierto. Uy,
O la oreja, ¿d'accord? Antes lo pegaban con reglazos de 100. Sí. Bueno, sí, antes los maestros hacían un poco de castigo físico, ¿d'accord? Voilà. Ok, d'accord. Tenemos entonces la orden de la profesora, ¿eh? Pero se está refiriendo a la niña que está dormida. Clara, réveille-toi, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Y esas son todas las órdenes que están aquí. Ok. Vamos a ver. Vamos a escribir. No la vamos a escribir. No la vamos a escribir. Vamos a hacer un último ejercicio y después pasamos al Kahoot. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer esta vez escuchar también. Vamos a escuchar unos consejos que un alumno le pide a otro para tener buenas notas en la clase de francés. Okay. Escuchen los consejos. Écoutez. Séance 2. 1. Écoute et repère les conseils d'Alex. Les conseils d'Alex. Le français, c'est trop difficile. Non, ce n'est pas difficile. Mais je ne comprends pas le professeur. Étudie avec moi si tu veux. D'accord. À la maison, travaille le français tous les jours. Le soir, regarde des films en français. Ah oui, les films, c'est une bonne idée. Tu as un MP4 ? Oui. Alors écoute des chansons françaises. Et tu participes au voyage scolaire à Paris ? Je ne sais pas. Participe au voyage. À Paris, rencontre des Français et des Françaises et parle français avec eux. Merci Alex, tu donnes toujours des bons conseils. Ah, ok. Quels sont les bons conseils que Alex a donnés pour obtenir bien ¿cuáles son los consejos que le dio? No, creo que era preguntarle a la misma que no sepa. Ah, ok. Vamos a ver si lo puedo poner otra vez. Séance 2. Oui. 1. Écoute et repère les conseils d'Alex. Conseil d'Alex. Le français, c'est trop difficile. Non, ce n'est pas difficile. Mais je ne comprends pas le professeur. Étudie avec moi si tu veux. D'accord. Étudie avec moi si tu veux. Étudie un peu comme un. Étudie avec moi. ¿Qué es estudiar avec moi? Estudio conmigo. Estudia conmigo. Ok, siguiente consejo. Écoutez. À la maison, travaille le français tous les jours. À la maison, travaille le français tous les jours. ¿Cuál es el consejo? Trabaje el francés todos los días, d'accord? Travaille le français tous les jours. Siguiente consejo. Le soir, regarde des films en français. Regarde des films en français. Que... Regarde de film en français. Mire film. Bien. Mire películas en francés. Ah. Okay. Películas en francés. Siguiente consejo. Ah oui, les films, c'est une bonne idée. Tu as un MP4? Oui. Alors écoute des chansons françaises. Écoute des chansons en français. ¿Cuál es ese consejo? Escuche música en francés. Okay. Siguiente consejo. Et tu participes au voyage scolaire à Paris? Je ne sais pas. Participe au voyage. Participe au voyage. Bueno, hay algunas escuelas que hacen viajes a París o a Francia. Sí. Si nuestra escuela hiciera, nosotros nos iríamos para Francia a practicar el francés. ¿D'accord? No, mis pronombres. Bueno, para irnos tendríamos que haber ahorrado desde primer grado. ¿Quiénes están aquí desde primer grado? Yo no, de antes. Desde kinder. D'accord, entonces... sí, creo que con eso, ahorrando desde primer grado, hubiéramos tenido dinero para irnos. Sí, ok. Voilà. Bien, vamos a pasar. Bueno, quería seguir haciendo más ejercicios de las. De, ¿cómo se llama? De los. Sí, de los imperativos. Pero vamos a pasar a hacer un Kahoot, ya que se los prometí, bueno. Dice Dylan y. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Encontré una página parecida a Kahoot, pero que se llama Bluket. ¿Qué tal si lo intentamos? Es algo parecido a Kahoot. ¿D'accord? Sí, ya sé. Okay. ¿Cómo se escribe? Es B-L-O-O.
D'accord. Voilà. Entonces, les voy a mandar el enlace por el chat. Ustedes se entran, d'accord. Y voy a escoger el tema conjugación de verbos regulares. Ay, mister, pero es por enlace, no se mete como un código, como en Kahoot. Sí, sí, hay un código, d'accord. Ah, ok, entonces podemos entrar sin el enlace. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver. Discover, vamos a ponerle aquí. Le. ¿Usted sí verbe, vamos a poner le verbe régulier en francés. A ver si encuentro alguna, alguna en francés, d'accord. Vamos a ver, le verbo régulier en francés. Ah, sí, aquí está, aquí está. Le verbo en ER, aquí está, este me gusta. Bien. ¿Cómo se llama el juego, mister? Se llama Blocket. B-L-O-O-K. No me acuerdo cuál es el. Ok, aquí hay. Aquí hay un modo. Ok. Vamos a Tower Defense, Battle Royale. Voy a poner en el chat, mister, es que aquí no me da. Ok, vamos a ya ver. Ya lo puso el Marisa en el chat. Ok, ok, ok. Pedro Jack, perdón. Vamos Pedro a poner este, como Battle Royale. Sí, así, eso sí lo podemos jugar, mister. Ok, host game. Ok, random team complete together for player. Starting energy for each player, 5. You should allow account. Host now. Ok, vamos a ver. Está fácil de hacer, mister. Pues, ok, ahora les voy a compartir el enlace. Aquí les va el enlace. Uy, mister, creo que yo no puedo entrar por el enlace. Ahí está. Se los acabo de compartir. ¿Es el enlace ID? El ID está 73. Ah, ajá, el ID es... 96. 73, 96, 98. ¿Ok? Ahí está ya. Ya entré, mi son... ¿Qué el, nombre me pongo? El Blocket es sobre los verbos regulares en ER, lo que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Mister, ¿puedo apagar la cámara? Oui, tu peux le desactiver. Solo está César ya conectado. De acuerdo. A mí me está cargando, mister. Ah, ahí está Diana Luna. De acuerdo. Ya, mister. Sofía. Ok. Héctor. Cuatro. Qué raro. Oh, okay. No, ahorita mister me está leyendo una cara de un animal. Ah, ok, ahí está Pedro Jack. Nisi. Zoe. Máximo. Dylan. ¿Quién más? Saori. No tiene iconos. Ok. Vamos a ver. ¿Mister, vamos a dar... estoy o no estoy, mister? Sí, Héctor, sí, ahí está. Eres un pececito. Sí, un pececito. Vamos a ver. 10 jugadores tengo hasta el momento. Y ustedes son 21. Me faltan 11 jugadores. Ok. Ahí está Ani. Ok, Josué dice que tiene mal internet, de acuerdo. Bueno, si queremos comenzar, si queremos hacerlo, vamos a comenzar ya, creo yo. Levante la mano quien no ha entrado. Ajá, David, ahí está. David, yo mismo también entré, espérame. De acuerdo. Ah, y 13, ahí está. Yo se puse el pececito, yo lo quería. Perdón, Marisa, perdón, perdón. No, esto. Ok, vamos a ver quién más. Tengo 13 jugadores. Voy a cambiarlo, agarrar rápido. Me faltan 9. Ok, comenzamos. Ann.
¡Soy el pececito! ¿Qué? Y... Espere, mister, wow. espere. Ah, ok. Voy a esperar a Diego. Héctor, ¿cuál te pusiste? Me puse un pájaro azul, un... Ok, vamos a ver quién va. Con la cámara apagada. De acuerdo, está bien, de acuerdo. Voilà. Ok, vamos a ver. Vamos a comenzar. Anne. De. Espera, mister, espera, estoy iniciando. Ok, ahí hay 14. Estoy viendo. De acuerdo, vamos a ver. Ashley, ahí está Diego. Bien, 15, ya hay, allá hay otro. De acuerdo. Brianna. Ok, listo, aquí vamos pues. Anne. De. Trois. Ay, Dios mío, yo no sé cómo es. Ajá. ¿Qué? And, ¿en equipos? Sí, en equipos. Mm. Ah, ¿con quién voy yo? Step one, prepare. Each round will be randomly matched up against the team. Es en español. Oh, mister, o sea, vamos. Answer the question. Mister, ahora vamos a jugar con bloques de ahora en adelante. Es mejor que cajón. Sí, estamos jugando. Podemos ser pececitos, mister. Minecraft. Podemos ser pececitos. Ok, aquí vamos pues. Sobrevivir. Ajá. Sorry. 4, 3, 2, and. Ok. ¿Quién we va? Speak. Ajá, we speak. ¿Cómo se dice en francés? We speak. Dios parlant. Ah, vamos a ver. Oui, we speak. No, mentira, no parlons, la roja. Ah, voilà. Sí, okay. La roja. Voilà, ok. Oh. En equipo. Y parlete es el habla, mister. No parlons sería, we speak no parlons. Ok. Ah, d'accord. Vamos a ver. Siguiente. Round two. Mister, no sabe en qué equipo voy. Ah, no me acuerdo en qué. Cuando carga, no, dice. Ajá, ahí está. You all speak. You all speak. You all speak. Ya, mister. Parle. Ok. D'accord. Vous parlez. Très bien. Termina hasta el porcentaje esto. Ok, d'accord. Suivante. Oh, miren, los perfect people, Swifty Whip Wife, no me acuerdo cómo pronunciarlo. Brave, Bangle, Super Spotter. Ok, starting in 3, 2, 1, 0. To have dinner. Mm-hmm. Okay, perdón, aquí. Ajá, to have dinner. ¿Cómo se dirá en francés to have dinner? Me equivoqué, no, mister. Ah, okay. No sé, mister. Ok, dîner, très bien. ¿Cómo que? Sí. Oui, dîner, oui. Manger es otra cosa. Sí, manger es otra cosa, es comer, pero dinner. Ah, voilà, d'accord. Ok, siguiente. D'accord, starting in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son versos. Creo, ¿verdad? Sí, son versos. To dance. No, mister. Esto sí me sale mal. Las energías, ¿qué significan? No lo sé. Tal vez algún comodín. Correct. Al último segundo, mister. Voilà, güey. Me dice correct y se me bajan las energías. No sé. Es cierto, no sigo la verdad. No sé este. Es que este me lo recomendaron, ¿de acuerdo? Mister, perdimos. Bueno. Sí, mister, uno baja. Son como vidas, en poca palabra. Ajá, vamos a ver. Super popper. El que se quede sin vidas es el mejor, ¿o qué? To swim. O es que serán tus compañeros que pierden. To swim. Sí, es que sí.
si los lo del equipo contrario lo hicieron más rápido, creo que te vas el punto. Creo. Ajá, correcto, sí, como, correcto. Escucha, con razón. Wey. Ya valí. Y si lo hicieron más personas también. Match result. De acuerdo. No sé cuántos rounds son, pero nos vamos a quedar hasta aquí. Yo no lo voy a quitar, ustedes pueden seguir, ¿de acuerdo? Pero la clase sí nos vamos a quedar hasta aquí, ¿ok? Pueden seguir jugando a este bloque, ¿de acuerdo? Jan, au revoir, la próxima clase. Au revoir, la próxima clase, listen fun. Au revoir.